Pensé que... que nos encontraríamos como siempre lo hacíamos. Llegamos al auto. Luego se detuvo en un terreno. Había algunas personas que estaban a lo lejos y yo no entendía. Hassan estaba mirando algo. Le pregunté... ¿a dónde estaba mirando? Y él me dijo, ven, creo que hay una ceremonia de boda ahí. ¿Vamos a ver? Dije que no. ¿Por qué teníamos que ir a ver? Y entonces, él insistía mucho. Y yo le decía que no, ¿por qué iría? Entonces, él me tomó del brazo. Como sea, fuimos allá. Entonces vi al cónsul. Pude reconocerlo. Estaba con su esposa. Me sorprendió y le pregunté qué hacían. Y entonces, él me hizo esa pregunta. Me preguntó, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué podía decirle? Sí, está bien, le dije. Sí. Y entonces se convirtió en mi eternidad. Él también será mi eternidad. ¿Qué pasó? Voy afuera, el generador está haciendo ruido. ¿Por qué está encendido el generador? César, tenías razón. ¿A dónde va? Creo que va a nuestra granja. Está molesto conmigo. Ten cuidado. Está bien, César. Yo me encargo. No le diré a nadie. Mantengan los ojos abiertos. Puede haber una persona armada cerca, ¿de acuerdo? ¿Es Risa? No, Suhan. Dime, ¿quién es? ¿Qué quieres? Quiero hablar con el señor Taksin. Hola, Banu. Escucha, te preguntaré algo. ¿Hablaste con Khan en algún momento en la sala del hospital? Así es. Le conté la historia completa para que no te tratara como un enemigo. Ay, entiendo, entiendo, Banu. Ahora me estoy devolviendo. ¿Quién eres? ¿De qué quieres hablar con el señor Taksin? Trabajo con el comisario Mutlu. Él sabe muy bien quién soy. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? A mí no. Pero le hará algo a Taksin Korludag. Bien. Entiendo. Yo voy de acuerdo. Taksin, creo que no debería salir. ¿Qué pasa si es una trampa de Risa? No lo sabemos. Quédate aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? Traigo un mensaje de Mutlu. Sobre ese hombre. ¿Ya lo atraparon? No. Está en el hospital, luchando por su vida. ¿Risa, dices? No, Rifat. ¿Quién es Rifat? Vengo a terminar lo que usted comenzó. ¿De qué estás hablando? ¡Abre la puerta! ¡Vamos, abre! No tiene permiso para cruzar esta puerta. ¡Abre la puerta! ¡Tengo que entrar! ¡Abre! ¡No puede entrar! ¡No puede! ¡Taksin! No te acerques. No saques tu arma o te voy a disparar. ¿Entendiste? ¡Khan! ¡Khan, no lo hagas! ¡No! ¡No!
No volverás a dejar a nadie más huérfano. No entiendo lo que dices. ¡Cállate! Khan, escúchame. No se acerque o voy a dispararle. Entiendo, tú puedes. Yo sé que puedes, pero no lo hagas. Escucha, tira el arma. ¿Lo está protegiendo? No, te estoy protegiendo a ti. Usa la cabeza. Si jalas el gatillo y le disparas, serás como él. No serás diferente. Escucha, tu madre me llamó. Tu padre se despertó. Él está mejorando. Ven. Ven, mira mi teléfono, ven. Si te vas ahora, olvidaré lo que has hecho. Yo no puedo olvidar lo que le hiciste a mi padre, así que tú vas a pagar. ¡Al demonio con tu padre! ¡Yo no sé quién es! Pero conoces al comisario Mutlu. Por eso viniste cuando dije su nombre. Dame esa pistola. Hazme caso. No. El mal no va a ganar esta vez. Dame esa pistola ahora. ¡Dámela! ¡Dame esa pistola! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Tranquilo. Avalet, llama al fiscal. Dile que quien sea Mutlu, sus colaboradores irrumpieron en mi casa. El conductor del camión fue capturado. Se sabrá la verdad pronto. No te preocupes, calma. No había marcas de freno. La parte delantera del auto fue forzada para el accidente. Vamos a demandarlo. Ahora, dígame la verdad. Hable. Ayúdenos a atraparlos. Ya hablaremos de su situación. Cesur Alem Daroglu me contrató. Me dio trabajo todo el día. ¿Recuperó la memoria cuando vino el fiscal? ¿Estás seguro? Primero querían que hablara y ahora no me creen. Estoy seguro, Cesur Alem Daroglu. Cesur Alem Daroglu. Iré tras de ti, tú tranquilo. A ti te detendrán pronto, falta poco tiempo. ¿Ah, sí? ¿Lo viste en un sueño? ¿O te leyeron la suerte? Solo prepárate. Señor, es para usted. De Gorludag. Sí, Hayati. Estaba interrogando a alguien, pero dime. No puede ser. ¿Están seguros? No voy a ir a esta guerra que no podré ganar a menos que actúe como tú. Este pueblo que gobiernas con amenazas y sobornos es tu prisión. Los policías que tienes bajo tu pulgar son tus guardianes. En gran medida, tú sufres las consecuencias. Regresaré a mi casa con mi hijo y mi esposa después de tomar las pinturas que le costaron la vida a mi padre. Nunca nos veremos de nuevo. Hassan Karahasanoglu. Thank you.
Sohan, te dije que no vinieras. ¿Qué haces aquí? Quería agradecerle a Khan por no haber matado a mi padre. Y aprovechar de conocer al hijo de Rifat que se atrevió a usar un arma. Por favor, no. Basta. Me aseguraré de que esté cargada si mi padre muere. Ya basta, muchacho. No le digas eso al fiscal. Lo siento mucho por tu padre. Es un buen hombre. Y sé que se pondrá bien. Ponte en mi lugar. Soy hija de un hombre al que mi esposo odia. Haré todo lo posible para asegurarme de que sufra las consecuencias si es culpable. Pero no te permitiré que lo lastimes. Pasarías tu vida esposado hasta que logres entrar en razón. Cierto. No puedes hacer justicia con un arma. Ah, buenos días, señor Serhat. Bueno, la verdad, ahora no sé con quién podría empezar. Habló en contra de Cesur también. Pero le salvó la vida. El señor Cesur está en un problema mayor. Comencemos por Khan por ahora. Oficial, lleve al muchacho a la sala para interrogarlo. Espere, ¿qué quiere decir con problema mayor? Hallamos al conductor. Sí, eso lo sé y me tiene muy feliz, pero... Muy bien, hablaremos. Por favor, no vaya a ninguna parte, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que algo está pasando. Algo está pasando aquí. Ya veremos. Tranquilo, traerán al oficial. Ah, me pregunto si pasó algo que aún no sé. Porque no sé por qué. El fiscal está misterioso. No lo podría decir. Ah, el oficial viene. ¿Cómo está? Hola, bienvenido. Hola. ¿Cómo está, señor? ¿Le molesta si dejo mi teléfono encendido? Cesur Alemdaroglu está en la línea y quiere estar al tanto. Ya sabe, la carta era para mi cliente. En este momento, él se encuentra en el edificio de la fiscalía. Por supuesto, por favor. Bien, Cesur, ¿estás escuchando? Sí, sí, escucho, fuerte y claro. Un momento. ¿Cuál es su nombre? Orhan Toksos. Señor Orhan, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la policía? 5 años. Entonces, ¿conoce a Rizat Chirpisi? Sí, pero me da muchas cartas. Quiero decir que es imposible para mí recordarlas todas. Bueno, en solo 30 años escribió una sola carta. Le habrá llamado la atención, seguro. ¿Una sola carta? Escúcheme. El destinatario está en el teléfono ahora. Y está escuchando lo que usted dice. Hola, Orhan. Soy Cesur. Escúchame. Lo que vas a decir es muy importante. Quiero que entiendas que el testimonio que darás es muy relevante para nosotros. Ya no hay ninguna carta, la destruyeron. Ahora intenta recordar qué es lo que decía. Intenta recordar. Por favor, Orhan, es importante. Bueno, no era una carta común. Y no había nada escrito sobre escapar de prisión, lo juro. Entiendo. Entiendo. Era una carta corta, como un poema. ¿Lo recuerda? Tu padre murió. Era algo así, no lo recuerdo. Orhan, ¿crees que pueda ser algo así como mataron a tu padre? Creo que era tu padre murió 2 veces. Eso decía, no estoy seguro. Tu padre murió 2 veces. ¿Tu padre murió 2 veces? ¿Estás seguro? ¿Qué quiere decir tu padre murió 2 veces? ¿Qué quiere decir tu padre murió 2 veces? ¡Contéstame ahora! ¡Contesta! ¿Cómo Risa sabe de mi padre? ¡Mi padre no murió en ese auto! Deja de hablar tonterías y dile al fiscal cómo ayudaste a Risa a escapar. Señor fiscal, quiero abrir la tumba de mi padre.
Necesito exhumar su cadáver. ¿Por qué no lo arresta ahora mismo? Señor Serhat, él confesó, confesó. ¿Quién confesó? El conductor. Descubrí lo que está escrito en la carta que Risa me había enviado. Lo sé. El director me llamó. Estoy hablando del conductor del camión. Dijo que fue Cesur quien lo contrató. Él habló. ¿Cómo sabe eso, señor Taksin? Bueno, gracias a Mehmet. Él fue quien me lo dijo. Y por supuesto no me iba a quedar sentado en casa con los brazos cruzados. El ex comisario debe saber la historia incompleta. No le creímos al conductor. De verdad, el conductor habló demasiado. Así es, definitivamente. Casi nos dice el número de identificación de Cesur Alemdaroglu. Lo pensó mejor y se dio cuenta de lo que podía pasarle. O sigue órdenes. Vamos a revisar a quién vio al conductor mientras estaba aquí, ¿de acuerdo? Claro. Le dieron el nombre del señor Cesur luego de que vino aquí. Señor Taksin, en virtud de la investigación iniciada por la Fiscalía, sobre la base de las declaraciones de testigos, se dictó una orden de detención en su contra por facilitar la fuga de un presidiario. ¿De qué está hablando? Usted tendrá que declarar. Es por eso que será llevado al tribunal con una solicitud de arresto y control judicial. No voy a aceptar esto. No olvidaré esto. Es una trampa. No lo aceptaré. No lo aceptaré. Jamás lo olvidaré. No voy a olvidarlo. No voy a olvidarlo. ¿Quién se ha creído que es un pobre fiscal? No olvidaré esto. Jamás. ¿Se arrepentirán? ¡Malditos! ¡Me las van a pagar! ¡Todos unos malditos! ¿Cómo que quién soy? Yo soy Taksin Korludag. Y así como construí este pueblo, lo destruiré ante ti. No pueden arrestarme. ¿Quién se atrevería a arrestar a Taksin Korludag? ¿Quién se atrevería? No se saldrán con la suya. Hussein, llama a Salih. Cuéntale lo que pasó. No pueden meterme aquí. ¡Suéltenme! ¡No pueden! ¿Es su abogado? Su sirviente. ¡No pueden encerrarme! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltenme! ¡Ni muerto voy a entrar a esa celda! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡No me puedes meter ahí! ¡No voy a entrar! Señor, por favor, solo sigo órdenes. ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡No me encierren! ¡Basta! ¡Suéltenme! ¡Déjenme salir! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Yo no hice nada! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme! ¡No pueden encerrarme ahí! ¡Ya déjame! ¡Quítate! Papá, tranquilízate. ¡Ahora! Oficial, es necesario que lo encierren en esta celda. Largo de aquí. ¡Largo! ¡No quiero volver a verte! ¡Traidora! Yo no necesito tu compasión. No cometí ningún delito. ¡Abre! ¡Cierra esa reja! Al fin estás donde perteneces. Cesur, basta. Retírense. Te advertí que yo no soy como tus otras víctimas, Korludag. Cesur,
Por favor. Me debes tu vida, Korludag. No lo olvides. Salgan de aquí. Estás en deuda conmigo. No te debo nada, mentiroso. Ni a ti ni a ningún otro. Te juro que me la pagarás. Pagarás todo lo que hiciste. Si vuelve a acercarse a esta celda, también lo encerraré. Lo siento, es un asunto muy importante para mí y no pude controlarme. Yo soy Taksin Korludag. Pagarás por todo lo que hiciste, ¿me oyes? Suhan. Por favor. Cállate, por favor. Ya le avisé a Salih. Escupiré sobre todos ustedes, ya lo verán. Este es el fin. Nosotros estamos acabados. No diga eso, señora Dalet. Acabará cuando el señor Taksin lo diga. Pasaremos por cosas aún peores. No quiero pensar en eso. Pero tienes que estar preparada. Tengo que hablar con el fiscal. Suhan. ¿Qué dijeron? Según los registros de llamadas de los prisioneros, habló con el señor Mutlu Cherpisi. Luego los interrogó el fiscal y los engañó. Les dijo que habían atrapado a Mutlu y que había confesado. Dijeron todo, está claro. ¿El conductor dijo mi nombre? Uh-huh, así es. ¿Acusaron a Mutlu entonces? ¿Y por qué arrestaron a mi padre? Porque Mutlu Cherpisi habló muchas veces con tu padre la semana pasada y eso fue revelado. Además, parece haber algo irregular en el traslado de Risa. Creo que fue por eso. No hay ninguna evidencia de eso. Solo sospechas, pero mi padre fue arrestado. Hablé con el hombre que causó el accidente. Dejar libre a ese hombre no ayudará a mi padre. Pero su muerte sí le ayudará. Así es, Suhan. Realmente es así. Suhan. Necesito hablar con Korhan. Esto la hará sufrir, Cesur, y mucho. Eso ya lo sé, Banu. ¿Señor Korhan? ¿Señor Korhan? Por favor, despierte. Su hermana lo está llamando por teléfono. Dime, Suhan. ¿Dónde estás? En la oficina. ¿Qué pasó? El fiscal arrestó a mi padre. Lo enviarán al tribunal. Podría ir a prisión. ¿Qué? ¿Por qué? Te espero en la fiscalía. Está bien, está bien. ¡Neil! ¡Neil! Sí, señor Korhan. Dame una camisa limpia. Debo bañarme e irme ahora. Como diga. ¿Aquí? Aquí tenía algo. Tenía una carta, ¿la has visto? Había una carta, ¿dónde está? No he visto ninguna carta, señor Korhan. ¿Cómo que no? ¿Quién entró aquí y había una carta? Estoy seguro de que la tenía aquí. ¡Seguro!
Gulant. 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 Dame la carta. ¿De qué hablas? Sé que viste la carta cuando abrí la caja fuerte. No vi ninguna carta, Corján. ¿Se la diste a la policía? Metieron a mi padre a la prisión. ¿Así que hay una carta que enviará a tu padre a prisión? Me alegra mucho enterarme de eso. Quiero que revisen todas las cámaras de inmediato. Veamos quién entró y salió. Sí, señor Corján. Cuando entré salió la señora Yahide. Lo estaba buscando a usted. Buen día, ¿le ayudo? ¿Están en casa? El señor y su esposa no están. Ah, ¡hola! Ah, Shirin. ¿Cómo estás? Vamos, vamos. ¿Qué estará haciendo aquí? Salgamos por la puerta trasera, ¿sí? ¿Es una invitada? No, no lo es. Shirin, ven aquí. ¡Shirin! ¿Irán a pasear? Sí. Vamos por la otra puerta. ¿Quién es? ¿La conozco? Nadie, no la conoce, tranquila. No, es la cuñada de Suhan. Ah, saludémosla entonces. No, 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 no lo haga. Bienvenida. ¿Por qué? Ya le explico. Ella ya viene, viene enseguida. ¡Shirin! Aquí estoy. Ah, bienvenida. Qué bueno verte, querida. Vine a beber un café con Suhan y apenas me vieron salieron huyendo. ¿Por qué será? No, no es por usted. La señora Fujian es un poco sensible, nada más. Bueno, adelante. ¿Puedo ofrecerle ese café? Bien. Corján, ¿es cierto que arrestaron a tu padre? Maldita sea. Finalmente ocurrió. Gracias al cielo por esto. Lo que está haciendo es una vergüenza, señora Miriban. ¿A dónde vas? ¿Mi auto dónde está? ¿Dónde está? No está aquí, señor. ¡Maldita sea! ¡Pide un taxi! Es cierto. El señor Taksin fue arrestado. ¿Y de qué carta estaban hablando? Lo ignoro. ¿Pero la viste o no? ¿Ver qué, mamá? No vi nada. No vi ninguna carta.
Así que no puedes vivir sin mí, cariño. Vine a buscar mi auto. Estoy sudada, tomaré una ducha. Ven si quieres. Julia, aléjate. Anoche ocurrieron muchas cosas. Así es mi pregunta. Una vez más casi se nos sale el corazón del susto. Claro, pero Cesura ha llevado todo esto a este punto, ¿o no? Debería ser más cuidadoso al seleccionar a las personas de las que se rodea. Ese joven estuvo a punto de asesinar a mi suegro. Por fortuna, Cesura estaba ahí y lo detuvo. Buen provecho. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Esta enemistad no puede durar para siempre. Pero me sorprende mucho lo de Suhan, ¿cierto? Abandonó a su padre como si nada. Eso no es cierto. ¿Las pinturas están colgadas? Cuando se aclaró que las pinturas le pertenecían. Señora Yahide, su teléfono. Sí. Debe ser Corhan. ¿Ves? Soy adivina. Dime. Yahide, te vi en las cámaras. Sé que tomaste esa carta. Te lo suplico, nadie más que tú puede verla. Por favor, te lo ruego, Yahide. Estás salvo conmigo. No la dejé sobre la mesa como lo hiciste tú. Arrestaron a mi padre. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, se quemó! ¡Cuéntame! Suhan me dijo, acabo de enterarme. De acuerdo, te llamaré. ¿Está bien? Y recuerda que es un secreto. Te lo ruego. Señora Yahide, ¿se quemó? ¡No! ¡Déjame! ¡No me toques! Tengo que irme. ¿Pero a dónde? A mi suegro lo acaban de arrestar. Desapareciste desde anoche. ¿Dónde estabas? Olvida eso. ¿Dónde está papá? ¿Por qué está aquí? Lo acusan de ayudar a Risa a escapar. ¿Qué? Dijeron que estoy loco. Me llevarán al médico. ¿Y ese quién es? Khan, el hijo de Rifat Ilbey. Intentó matar a papá mientras tú dormías. ¿Hablas en serio? Es normal que no puedas pensar con claridad ahora. Necesitas mucha ayuda, amigo. Pero yo estoy cuerdo, no estoy demente. Khan, lo de anoche pudo tener consecuencias graves. Ve con ellos. Señor Taksin, vine a ayudarlo. ¿Asim, dónde estabas? ¿Dónde te metiste? ¡Sácame de aquí! ¡Hazlo rápido, rápido! Estoy haciendo todo lo posible para acelerar el proceso. Muy pronto será interrogado por el juez. No empieces o voy a matar a ese fiscal. Señor Taksin, tranquilo. Lo sacaré de aquí tan pronto como sea posible. ¿Dónde está Salih? Llámalo por teléfono, hazlo. ¡Rápido, rápido! Ya lo llamé. Por favor, sea paciente. ¿Dónde está Dalit? Ahora está con Salih. Creímos que estará más segura a su lado. Ha llegado el día de saldar las cuentas. Hoy le pagarás a Taksin todo lo que le debes. No sobreviviré en prisión. Piénsalo. Si lo traicionas, no los dejará vivir afuera. Ni a ti, ni a tu familia. Tu herida está muy mal. Si te entregas, al menos ahí te llevarán al hospital y te curarán. Solo sobrevivirás si te entregas, Mutlu.
han hecho un llamado a cualquiera que tenga información sobre su paradero. Para que se ponga en contacto con la estación de policía más cercana, hacemos un llamado a toda la población para que no intenten retenerlo por su cuenta, ya que se trata de un individuo peligroso. Enseñaré. Aquí lo escribes. Presionas y listo. Ahora envíame un mensaje. Luego el control de la máquina se vuelve automático. La velocidad máxima es de 160 kilómetros por hora. Continúa la búsqueda del prófugo de la justicia, Rizat Chirpisi. Las autoridades han hecho un llamado a cualquiera que tenga información sobre su paradero. Hola, a ti también. Para que se ponga en contacto con la estación de policía más cercana, hacemos un llamado a toda la población para que no intenten retenerlo por su cuenta, ya que se trata de un individuo peligroso. Señor fiscal, si es que Rizat fue testigo de lo que sucedió aquella noche, su hermana también fue testigo. Hablo de Adalet Korudag. Le agradecería que tome su declaración nuevamente. Por favor, fiscal, se lo pido. Escuche, se ocultó la evidencia y tampoco creo en el resultado de la autopsia. Si podemos probar que mi padre fue asesinado y no se suicidó como dicen, entonces haremos justicia por su muerte. Fiscal, Taksin Korludag no figura en el caso del director del orfanato. Por eso su esposa puede ser testigo sin problema. Primero la exhumación. Y si los resultados coinciden con los anteriores, no podremos comenzar una investigación. Adelante. ¿Aún falta mucho para que tome la declaración de mi padre? Osesur quiere que esté más tiempo encerrado en esa prisión. En Korludag ya no se maneja las cosas de ese modo. No se vuelva su instrumento. Que no lo haga parte de su venganza. Gurhan, ya basta. Vámonos. Por favor, quédense. Quiero hablar algo con ustedes. Disculpen. Estoy ocupado ahora. Bien, hablaré con él. ¿Es usted el fiscal Serhat, señor? Sí, así es. Lo escucho. Soy Mutlu Sherpisi. Fiscal. Dígame. Quiero entregarme. ¡Asesino! ¡Asesino!
¿Qué pasó? ¿Qué dijo el fiscal? El juicio continuará. Pero Taksin Korludak se salvó una vez más. Eso te lo puedo asegurar. ¿Ese era el hombre que lo ayudó a escapar? Sí, Arisa. ¿Y por qué lo hizo? Quería asesinarlo. ¿Pero por qué lo haría? No lo sé. Me alegra que esto se acabe. Salgamos de aquí. ¿No esperaremos a Susur? Se quedará. Esto aún no termina. No todavía, ¿oíste? Soy un hombre libre. Parece que no te alegra.